in El Faro Heights. Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con los carabineros de Chile, que espero que les encante, que les guste mucho. Y pues nada, vamos a comenzar con esto. Miren esta camioneta, por ahí ya están saliendo los nuevos skins. Como pueden ver, esta es una nueva actualización de la patrulla interior, que si encuentro la miniatura de ese video, igual lo voy a buscar y lo voy a poner por aquí, por si no lo han visto, vayan a verlo. Y pues esta es la renovada, estamos sacando ya todas las skins nuevas. Poco a poquito van a ir saliendo nuevas patrullas, así que si no se ha suscrito en este canal, suscríbete ahora mismo, amigos. Es por ahí, es más, por aquí va a estar apareciendo un video de cómo suscribirte. Así de sencillo, así de fácil, vas a ver. Esperen, se me va. No, manches, Edgar. Muévete, vamos. Corre. A ver, no puedo pasar por los tubos, ¿es en serio? Vamos, los tengo. No, va por esta parte. Son míos, vamos. Una carrera ilegal, una carrera ilegal. Prendemos las sirenas. Está perfecto, vamos. Amigos, es arrestado, no te muevas. Se está dando la fuga. Voy a pedir dos helicópteros y unidades estatales. Voy a pedir dos, ok, perfecto. Estamos en plena persecución, autos modificados. Vean, el carro está súper modificado, Ya están siguiendo al que va hasta mero adelante. Yo voy tras de esta persona, tras de este auto. Me siento bien rápido y furioso, ¿saben, amigos? Me siento bien acá. Oigan, ese carro va bastante rápido. El otro lo están siguiendo los helicópteros. Vamos. Maniobras. Ey, vas a ver ahorita que me baje, amigo. Bájate del vehículo, estás arrestado. ¡Ey! Corre. Vean su carro, no manches, está súper chido. Agárralo, compadre. Agárralo. Vamos. ¡Ey! Te cubro, compañero. Dale, sal de ahí, carnal. ¡Uy, vamos! ¡No! ¡No! Lo siento, amigos, tuve que proceder. Hay otro aquí. Ok, cuidado con esto. No tengo vida, repito. Se está bajando otro. Ok. Voy a cubrir, cubre. A posición. Ahí está, perfecto. Cuidado con los carros. Aquí rápidamente vamos a llamar un coronel. No manches, amigos, esto se salió de control. Voy a cruzar por aquí rápido, no manches. La sentí cerca. Lo sentí cerca, en serio. Pensé que iba a morir ahí, atropellado, aplastado. Ok, procedemos a llamar a una grúa también. Digo, a un coronel. Voy a cruzar por aquí, por favor, gente. No me vayan a atropellar. Vean, ¿otro? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Acabé con él! Lo siento, en serio. ¡Ah! Fue con el golpe que le di. Ven, amigos, ven lo que ocasioné. No manches, ya me siento hasta mal. Voy a apagar la sirena. Perfecto, simplemente vamos a dejar las torretas encendidas para que los carros tengan precaución. Que voy a hacer esto. Aquí mero, aquí, para que los autos tengan precaución conmigo y no me vayan a atropellar. Ven el carro, Vamos a llamar a la grúa. El otro vehículo se nos peló, se nos escapó Baltasar. Llamé a la grúa, amigos. El carro pues no tiene nada, simplemente estaban en carreras ilegales. Que eso, pues hasta el nombre lo está diciendo, carreras ilegales. Entonces, pues todo tranquilo, todo bien. Y por cierto, vean esta hermosa camioneta, Tenemos otra misión. Vamos por allá con una torreta diferente. En 3, 2, 1. ¡Vámonos, Ricky! ¡Oh! Están robando un carro de dinero, no puede ser. Esa misión me gusta mucho, por eso me gusta que se repita.
robo al camión de valores, robo al camión de dinero. Esto está súper interesante. ¡Oh! Ya lo vi. No manches, estos aborazados. Van a ver ahorita, van a ver. Uy, no tengo balas, ¿qué? Cúbrete, posición. Muévete. A ver, repito, necesito refuerzos. ¡No! Necesito refuerzos. ¿Dónde están los refuerzos? Necesito refuerzos. El SWAT. No podemos dejar que acaben con nuestros compañeros, con nuestros policías. Ya llegó la SWAT. Es lo que necesita. ¡Oh! Policía caído. No. ¿Dónde? ¿A dónde, carnal? ¿A dónde? Veanla. ¡Oh, no manches! La SWAT con todo, ¿eh? Vean sus camionetas. Que por cierto, ya subí un video de eso. Si no han ido a ver, vayan a verlo. Está súper genial. Uy, amigos. Acabaron con nuestro compatriota. Vamos a pedir una ambulancia para que lo reviva. Y por esta zona vamos a pedir coronel. Aquí está el coronel. Vean, ahí está el SWAT y todo. Esa camioneta también vamos a pedir una grúa para que vengan por ella. ¿Dónde está la grúa? Ahí está, excelente. Y por cierto, amigos, ya noté más nombres de patrullas que me están pidiendo. Por cierto, si se me llegó a pasar una, como siempre les comento, déjenme en los comentarios. Igual no pasa nada, ustedes dejen todos los comentarios que quieran. ¡Oh! Esto nunca lo había hecho. ¿Dónde dejé mi camioneta? Por cierto, creo que la dejé por aquí. Ahí está, perfecto. Y sí, amigos, si me quieren dejar un nombre de alguna patrulla que quieran ver en el canal, pues ya saben, simplemente escriban aquí abajito y listo, aunque ya la hayan dejado. Pero a veces, pues se me pasa por tantos que dejan. Vamos a retirarnos de aquí. Vámonos, persona en fuego, ¿qué? ¿Cómo? Vamos para allá rápidamente, esto es una emergencia, Mayday. Vean la camioneta por dentro, qué bonita está. Por aquí dice que está la persona, vamos a ayudarla rápidamente. ¿Dónde? O persona en peligro, ¡oh, no! Señor, tranquilo. Ya llegué. Extintor. Vean, amigos, cuando se estén quemando tienen que dar vueltas en el piso. Espero que nadie le pase nunca. ¡Señor! ¡Espéreme! ¡Espéreme! Ahí está, perfecto. Señor, lo he salvado, levántese, por favor. Veas de dónde salió rodando. Ocupo hablar con usted, ¿qué sucedió aquí, por favor? Necesito respuestas, que me diga... por favor, ¿qué está sucediendo? Pero exactamente qué. Dice que no nos puede dar esa información, que lo siente mucho. Mire, señor, yo me voy a pasar a retirar de aquí, pero sin antes. Go ahead, make me use it. Ok. Una noticia con narcóticos. Vamos a hacerle una citación. Rápidamente, aquí sacamos el cuadernito. No, señor. Por traer narcóticos, supuestamente mostró un mensaje esto. Y vamos a decirle que tenga cuidado, señor. Para la próxima, ya nos ande quemando, por favor. Me va a decir, oye, Edgar, ese no es el traje de los carabineros de Chile. ¿Qué estás haciendo? Porque ahí atrás dice sheriff. Tranquilos, amigos, tranquilos. Son skins, bueno, son trajes estos ya personalizables, que pues no los puedo cambiar, entonces no sucede nada, todo normal, todo tranquilo. Vamos, siguiente. Ataque a estación de policía, que es la estación de policía. Ok, vamos. Esa nunca me había tocado, entonces vamos para allá. Esto se va a poner bueno, esto se va a poner delicioso. Y así, amigos,
Estoy subiendo nuevas skins, como pueden ver esta, que la verdad está súper genial. Espero que así sea la patrulla todavía, la verdad. Yo me baso a lo que veo en internet. Ya si en internet pues no se ha actualizado, una disculpa, pues yo no soy de allá, de Chile, así que un saludo a toda la gente que me ve de allá, que por cierto es bastante, ¿eh? Espero compartan mucho este video con todos sus familiares, amigos, sobrinos, perro, gato, perico, todo lo que tengan, lo compartan mucho para que la gente vea que tenemos calidad aquí, amigos, que tenemos calidad premium. Oh, no manches, no manches, ya me subí, ya estoy llegando, voy a cambiar de sirena. Este es más como de persecución, ¿saben? Me gusta como más. Vamos, ataque a estación de policía. Simplemente he hecho una. Esta va a ser la segunda llamada que atiendo a robo. Bueno, ataque a estación de policía, amigos, que la verdad se ponen súper buenas. Oh, ya llegué. Ah, por cierto, amigos, acabo de subir un video con un Porsche, que es este que está aquí, policía de USA, de US, que si no han ido a ver, vayan a verlo, está súper bueno. Presión Y para mover al SWAT. Ok, miren, aquí está la estación de policías. Aquí está el SWAT. En 3, 2, 1. Vámonos. Es atacada por... ¡No manches! Por cholos, por pandillas de aquí de esta zona, amigos. A ver, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que acabaron conmigo? Amigos, estoy en posición. Ah, ya te vi, carnal. Oh, ¿de dónde me están bajando la vida? Oh, ya te vi también. Ahí está, lo tengo. Blanco eliminado. ¿De dónde sacan tan buenas armas? ¡No, otra vez! Si crean, amigos, todo bien. Pues la idea aquí es no morir, ¿verdad? Pero pues, como está tan complicado esto, amigos, ya morí 3 veces. ¿Qué estos chulos de dónde sacan tan buenas armas? Esa es mi duda. Órale, vámonos, muévanse. Vamos a entrar. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, que espero les haya encantado mucho, les haya gustado también, que es lo mismo encantar y gustar. Así que nada, pues nos vemos hasta la próxima. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo en todas tus redes sociales, ya que eso es súper importante para seguir creciendo. Porque ya mero, amigos, bueno, estamos como a 270 mil más o menos de llegar a 1 millón, así que vamos a darle con todo. Y pues sí, amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao, muchas gracias por todo el apoyo.